No sé si me escuchen. Fíjense que no. No sé si Facebook está haciendo algo, si se está actualizando, si está el jefe por ahí, porque no puedo hacer invitación a video. No me aparece la camarita de nadie. Ya cambié de teléfono. Miren, ahora estoy con el otro teléfono y no me aparece. Hola Elvita, ¿cómo estás? Silvita, de regreso. Pues aquí de nuevo. Así que hoy exclusivamente les ofrezco nuevamente, no hay forma, no lo pueden ver. La cámara activa no está, Toño, no está la cámara activa, no me aparece la función de las dos personitas para activarla, no me aparece camarita en ninguno de ustedes. No me aparece la opción. No aparece, no aparece. ¿Por qué? No lo sé. La tenía activada en la primera transmisión, ahorita ya no aparece. Ya intenté hacer transmisión 3 veces, por eso me tardé un poquito, y en ninguna de las 3 veces, obviamente eliminé las transmisiones, en ninguna me aparece camarita. Estoy furiosa, déjenme les digo. Mira, te voy a enseñar, lo bueno es que puedo hacer esto, miren. Le voy a tomar una foto a la pantalla para que mi jefe vea y ustedes vean qué es lo que está pasando. Porque, miren, como pueden ver aquí, estas son las funciones que aparecen cuando ustedes estamos en vivo. Aquí está para cambiar de frontal la cámara trasera. Aquí está para flash y aquí está para hacer comentarios. Aquí debería de aparecer un icono con dos personitas, que significa que puedo yo dar invitación. O aquí me debería de aparecer en cada imagen de ustedes una camarita verde, pero no aparece, no aparece. Y no sé si es cuestión de Facebook, porque no me aparece. Así que la única forma que me puedo contactar el día de hoy con ustedes es a través del WhatsApp, que ya está activo. Así que por favor, márquenme, porque en punto de las 3:30 yo me retiro. O sea, cerramos transmisión. Y no hay ninguna situación más que aprovechar 2 horas así bien plenas. Digo, yo he platicado. Siento que la plática ha estado interesante, pero recuerden que el alimento de este programa son ustedes y hoy no ha habido suerte con ninguna llamada, así que ojalá alguien nos llame para saludarnos, para contarnos alguna historia, porque lamentablemente por video no se puede, no sé qué es lo que está pasando. Les digo, yo creo que es algo que está haciendo Facebook, porque estábamos muy bien. Le estaba dando este video, ya decía conexión con alguien que me había solicitado y me sacó totalmente y se reinició el Facebook. Y entonces ya cuando intenté nuevamente, ya definitivamente no ya no daba la función. Y les digo, ya cambié de teléfono, ahora estoy con el otro y miren, la realidad es que no. La situación es cuestión de Facebook, no mía. Entonces les ofrezco una disculpa, solo en este momento es por WhatsApp. Y de todas maneras, si se quieren ver, pues mándenme video y yo nada más pongo el WhatsApp así y ya ustedes los vemos aquí. O sea, es lo mismo, nada más márquenme por WhatsApp, por favor. Ahí está, ya pusieron un pin ahí para marcar el mensaje. Entonces ahí Efecto Sin Causa ya puso cómo deben marcar. Así que márquenme, por favor. Es más 521-442-455-1215. Muchos ya lo tienen grabado en su teléfono. Así que ahora sí que llame ya, porque hoy, para variar, Facebook nos ha quitado de momento la señal de camarita. Yo digo que es cuestión técnica, no creo que sea algo que nos estén bloqueando ni nada, jefe. ¿O cómo ves? Todavía anda ahí por ahí mi jefe. Pero ya les enseñé para que vean cómo se ve
cuando nosotros estamos transmitiendo. En esa barra debería de aparecer la situación. Dice, yo escucho entrecortado el audio. Dice, compartido. Dice, Ricardo, están contando historias de miedo. Así es, Ricardo. Estamos tratando de contar historias de... Bueno, no historias, estamos tratando de contar experiencias con el fenómeno. Y eso lo van a hacer ustedes a través de llamadas. Claro que mientras ustedes me llaman, pues yo he estado platicando algunas cosas y hemos estado leyendo algunas historias que la gente ha estado escribiendo en sus mensajes y hemos comentado. Aquí tratamos de contar. Dice, cuéntalos alguna experiencia, dice. ¿A qué cuenta se puede depositar? No, aquí no solicitamos dinero, Ricardo. ¿Por qué o qué? Dice, ¿quién está pidiendo dinero? Oigan, hola María, ¿cómo estás? Muchas gracias. Si alguien está pidiendo dinero, dígame, porque a nosotros no, Ricardo, aquí no se pide absolutamente nada. Todas las cosas que decimos son de a gratis. Dice, ¿por qué mis sueños se hacen realidad? Pues ojalá tus sueños, Carlos, siempre sean buenos, ¿verdad? Qué padre que todos nuestros sueños se hagan realidad, siempre y cuando sean buenos. Pues no hay una explicación realmente, Carlos. Hay sueños premonitorios, ya lo hemos, de hecho lo estábamos platicando hace rato, de gente que sueña cosas y posteriormente sin saber cuándo exactamente, pero después de un tiempo pasan. Pero pues no hay una explicación, no es simplemente, al menos yo no la tengo y no quisiera en este caso, siempre doy mi opinión personal, no a nombre de la página. O sea, Toño me respalda, pero yo es a nivel personal que siempre digo, sobre todo cuando voy a decir algo que creo que desmiente una situación, entonces siempre lo digo a título personal. ¿Por qué sueñan eso? Pues no lo sé, es un don que tienen. Pero no podría ayudar a una explicación como no podría ayudar a una explicación por qué unos ven fantasmas y otros no, o por qué unos escuchan voces y otros no. Es simplemente que son el cerebro desarrolla diferente forma en cada ser humano, o los sentidos, ¿verdad? Entonces no hay una explicación en general. Dice Farfán, saludos. Dice, saludo, qué buenas transmisiones. Gracias, Reyes, bendiciones. Dice, pienso que es el post que tiene el pin. Dice, yo estoy bien, pobre. Dice, hola, Soeri, ¿cómo estás? Está bien, eso se pagan, dice Pili. María Cis, no tiene nada que ver el PIN. No, recuerden, si ven un número, ese número no es un número de cuenta. Dice, es que a lo mejor es que dice cuenta tu relato. No, o sea, ese número que ustedes están viendo es el número de WhatsApp para que ustedes marquen y nos llamen y nos cuenten de viva voz su experiencia con el fenómeno paranormal. Pero no, aquí no cobramos, aquí no hay sección VIP ni nada así de que por cobrar nosotros hagamos algo. Todas las transmisiones que hacemos son gratuitas, todos los lugares a donde vamos a visitar son gratuitos. Si en el transcurso de estas transmisiones ustedes logran ver algo, escuchan algo, hay éxito en alguna transcomunicación, qué padre, y eso es gratuito para ustedes. Aquí no cobramos un solo peso, ni nosotros recibimos un solo peso de nadie. A ver, ¿alguien ya está llamando? Déjenme tomar la llamada, por favor. ¿Hola? Yo lo conozco. Miren. Gilberto Briones. Es que justo cuando estaba intentando tomar... Oiga, ¿le hablo de usted o de tú? Muchas gracias. Lolita, ¿cómo estás? Bueno, ya los conozco de vista, ahora sí que de ver, pero nunca había tenido así como mucha oportunidad. Muchas gracias, Gilberto. Estaba justo aceptando la llamada por Facebook, cuando Facebook me sacó y ya no puedo hacer llamadas, así que te agradezco que hayas...
Te agradezco mucho que hayas llamado por aquí, porque pues, a ver, así es que cambié de teléfono porque pensando que a lo mejor el otro no agarraba bien la señal y ahora este es el que dice que es mejor y resulta que no tanto. A ver, a lo mejor es aquí, a ver, déjame ver si se escucha mejor. ¿Ya me escuchas mejor? Ah, perfecto. Qué bueno, muchas gracias. A ver, te pongo así porque parece que la. Ah, no, mira. Es que quién sabe por qué se va. Te veo de lado. Es que así como estás, te vemos de ladito nada más. Mira, ya, si intento voltear la cámara, ahora quedas como. Ándale, así. Creo que así, a ver. No, quién sabe por qué. Te voy a marear. Bueno, a ver. Ay, se cortó. Ay, no les digo. No les digo. Es mala suerte. A ver si nos vuelve a marcar Gilberto. Le agradezco muchísimo. A ver quién está por acá. Ah, es nuevamente Gilberto. Ahí está. A ver, parece que sí. Así, sí. Oh, que la canción. Algo está pasando que no me deja verte de derecho. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que te escuchen. No sé qué pasa, pero bueno, mira, ya te están viendo aunque sea de ladito. No. A ver, déjame ver. Tengo la pantalla así, pero. A ver, espera, espera, a ver si hay algo que pueda yo hacer. Para que a lo mejor yo le moví algo. No lo sé. Espérenme dos. Fíjate que no. Así te veo, pero te veo volteado, mira, no sé si te ves en la. No, ahorita tú no te ves en la transmisión, ¿verdad? Es como si estuvieras acostado. Sí. A lo mejor. Ok. Oigan, bueno, va a intentar volver a marcar, espero que. Porque dice cancela las. Pero yo no tengo aquí esa función, Lulis. Entonces, a lo mejor es él. Ah, la rotación de pantalla, dicen, a ver. Sigue igual y yo ya cancelé mi rotación de pantalla, entonces es tu teléfono, Gilberto. Bueno, no te preocupes, la cosa es que la gente te escuche, aunque te vean de ladito, total, ya te conocen. Muy bien, muchas gracias. Gracias por llamar. Sí. Y nos llegaban mucha, mucha gente, muchos casos, en los que normalmente, tú sabes que como investigador, primero tienes que sondear a la gente, tomar tus apuntes, ver qué tanta verdad o mentira puede estarte diciendo la gente, porque hay gente que es muy sensacionalista. Así es. Y a veces sondear por salir a cuadro, o que ellos o su historia salieran a cuadro. Entonces, como productor,
mucho la credibilidad de mi investigador, que en este caso era Antonio López. Y entonces me habla una persona, un médico de la colonia Mitras, acá en Monterrey. Él tenía fenómenos paranormales en su casa. Uh-huh. Eran bastante fuertes la manifestación. Era más que nada para, desde mi perspectiva, mi poca, mucha experiencia en esto, era algo que tenía que ver con un incubo, por la forma de los ataques, las formas en que se manifestaban. El caso, para no hacerte cuento así muy largo, muy cansado, Antonio y yo hicimos la cita con la persona para ir a grabar e ir a hacer la investigación a fondo. ¿Qué es esto? Es el escauteo y ahí mismo investigar. No nos quedaba mucha opción porque casi íbamos al día con los casos en el programa. Okay. Llegamos, vemos a Antonio y yo en su casa, en una casa que tenía aquí en Guadalupe, Nuevo León, y nos fuimos a la colonia Mitras precisamente a buscar la dirección que nos habían dado. Lo primero que nos sucedió, yendo en el carro de Antonio, se nos acabó la batería del coche. Uh-huh. Un coche era nuevo, que era un coche que de reciente modelo, o sea que no podíamos decir que era por lo antiguo o por lo mal estado en el que se encontraba. Compramos otra batería, tuvimos que hacernos de otra batería de coche, se la pusimos y volvió a arrancar el coche. Total, llegamos a la colonia Mitras, al sector del cual nos habían hablado. Y pues obviamente siempre vas con incertidumbre, vienes haciéndote preguntas, vienes platicando con tu compañero de qué cosas podían estar sucediendo en esa casa y qué tanta verdad o mentira nos habían echado. Obviamente siempre escauteábamos y si veíamos que no valía la pena, éramos honestos y nos mirábamos. Okay. En esta ocasión nos da la dirección, número y todo de la casa. Y llegando un poquito antes de llegar a la colonia, a lo que es el sector de esa colonia, se nos poncha una de las llantas. Dijimos, bueno, otra obra de la casualidad. La energía no puede estar tan fuerte que esté manipulando a nuestro entorno a ese grado. Cuando es así, estás hablando de un demonio o de una entidad de muy bajo astral. Okay. Entonces, ya cuando pudimos por fin hacernos de la llanta, arreglarla, nos dirigimos, ya íbamos retrasados más de una hora de la cita que habíamos hecho el señor. Pues no me lo has de creer, Marisela. Llegamos al sector donde era la cita y nos topamos con la novedad de que era la calle, pero no veíamos el número. Pasábamos una y otra vez por el lugar que supuestamente debería ser el número y no lo encontrábamos. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a marcarle para decirle, era un médico, para decirle al doctor que salga, para que nos haga señas, ¿no? Claro. Dice, es que aquí estoy, han pasado tres veces y no me ven, y les hago señas, y no me están viendo. Ahí ya empezó para mí la sensación fuerte, porque como investigador también tienes que tener una hipersensibilidad extra de lo que es el mínimo común denominador de la gente. Yo siempre le digo a la gente cuando transmitimos nosotros, Marisela, es que no somos una particularidad, que somos una generalidad, que mucha gente puede estar, si se lo propone, preparada para investigar, pero tienes que saber los riesgos que corres al hacer una investigación. Uh-huh. Yo siempre digo, si te vas a meter a lo hondo, tienes que saber nadar y flotar muy bien. O sea, tener conciencia de dónde estás, a qué vas y los riesgos que puedes correr. Claro. En este caso, fuimos al señor, nos estacionamos, bajamos y Antonio pues es muy perspicaz para las investigaciones. Nos dividimos entre su hermano, él y yo, varias zonas de la casa. A mí me llamaba mucho la atención que el señor nos llevó directo a donde consultaba a sus pacientes. Y atrás de él había un ventanal muy grande. A espaldas de nosotros había un ventanal que daba a la sala de su casa, muy grande, y se veía la calle. Y detrás de él había una pared en forma de curva y había una puerta. Cuando el señor nos empieza a decir las cosas que sucedían ahí, una de ellas era que a su hija dormía en una recámara, la dejaban en una recámara y aparecía en otra. Obviamente, él nos dio material de video donde sucedía esto, donde iban y acostaban a la niña y al siguiente día, pues, su cámara sin corte, se veía que no había tal traslado de la niña, pero se aparecía en otro cuarto. Tú sabes que en una casa antigua puede haber mil y un trucos, Marisela, para poder hacer eso. Claro. Pero aquí la cuestión ya no es
la ventana, se metía la ventana por el otro lado. O sea, tienes que encontrar las explicaciones físicas primero. Claro. Para el caso de nosotros, mientras Antonio hacía las preguntas, yo iba apuntando lo más sobresaliente. A espaldas del señor estaba esa puerta de la cual te hablo, y me llama mucho la atención atrás de él. Entonces, es la clásica, ¿no? Que estás volteando a verlo, prestando atención, y luego volteas a un lado para ver quién está atrás, ¿no? Y el doctor volteaba, pues, nervioso, porque él sentía que había alguien atrás. Y, pues, él quería platicarnos esto sin que su familia interviniera. Entonces le digo, ¿sabes qué? Quisiera parar un poquito lo que estamos entrevistándote, porque está el niño muy atento, está escuchando nuestra plática. Para la primera sorpresa que me llevé a Marisal fue cuando me dice, ¿cuál niño? Digo, el que está ahí atrás de la puerta, el que se acaba de asomar. Entonces me dice, yo no más tengo una hija. ¡Ay, Dios! Obvio que con la piel de atrás. La sonrisa del niño era muy insistente, pero era una sonrisita burlona, que no es normal en un niño de esa edad. Yo notaba la risa como de, ya llegaron, ¿no? O sea, sí pudieron llegar. Sí, sí, Antonio, sí. Antonio, lo volteé a ver y no me dijo más que, pues, empecemos. El empecemos para nosotros es empezar a colocar los K2, los aparatos de campo, cámaras, y distribuirnos las zonas. Empezamos por la zona de abajo. Salimos a lo que era la parte de atrás de la casa y había unas palmeritas, de esas que gente planta acá en Monterrey, muy común, palmera de trópico, y estaba con el aire así, se movían de un lado a otro, como si hubiera una vértice de aire así, continua. Uh-huh. Yo le pedí al hermano de Antonio que se asomara a ver cómo estaba el aire por el frente de la casa, y me dice, no hay nada de aire. Entonces tenemos el testimonio del video continuo. Me dice Antonio, después de casi una hora y media, estar haciendo las clásicas investigaciones de eso, para ver si había psicofonía, para ver si había otro tipo de fenómeno. Uh-huh. Se adquiere en la planta aquí. Entonces, como siempre, Gilberto, siempre tiende uno, cuando ya tienes tiempo investigando, Marisela, a no medir. Dice, pues a eso vine. Te juro que iba hacia la planta alta, era una casa de esas antiguas, para que tengas una idea, tipo las películas de Mauricio Garcés, sí. Muy pronunciadas escaleras. Sí. Al ir a la tarde en el primer descanso, Marisela, sentí una pesadumbre, un nervio intenso que me hizo retroceder. Regresé con la solicitud, es que no puedo subir, porque tienes miedo, digo, no, algo no me permite subir en la tarde. El hermano, que era pues muy escéptico, dice, déjenme a mí. Dice, mira, y regresó con los pelitos del brazo levantado, no puedo subir. Wow. Obviamente Antonio también dice, ¿sabes qué? Yo sí voy. Antonio siempre ha sido de retos, al igual que un servidor. Igual sube hasta el descanso y se regresa. Dice, no sabes qué, Gil, aquí está bien pesada, estamos subiendo los tres. Subimos los tres. Nos repartimos cada quien una habitación. Y a mí me tocó la habitación de los niños. Digo niños porque había un bebé, la niña. Pero no, vaya, la bebé era una bebé, una niña bebé. Y la niña más grandecita. Por lo cual, no había varones. Entonces, le digo a Antonio, yo me quedo acá entonces. Sí, yo voy a esta habitación y él puso varios aparatos en el descanso. En la sala donde se ve televisión. Para mi gran susto en mi vida, yo había sufrido una agresión física en una investigación, Marisela. Lo más impactante para mí fue que recibo un sillazo en la parte de la espalda, como si hubieran agarrado una silla de estas de computadora, que es que son pesadas. Ajá. Como si hubieran tratado de pegarme con ella en la espalda, pero solamente llegó hasta la cintura. Por lo que me pegó en el área de los riñones y me doblé. El dolor era bastante fuerte. Pareciera, Marisela, que yo hubiera chocado contra la silla, porque la habían colocado específicamente para dañar las áreas. Yo iba hacia atrás con la cámara y recibo el trancazo, voló mi cámara, es lógico que yo hubiera aventado en aquel entonces, era una calle 8, la aventé, el trancazo que recibí. Llega a ver Bernardo, el hermano de Antonio, me dice, estás hablando, es broma. No, por Dios, se los juro, por lo que me dicen, que no es broma, alguien me aventó la silla.
investigación transcurrió, encontramos demasiadas psicofonías, demasiada manifestación en el momento que estábamos, pero nos atrevimos, por percepción, había un área que daba al baño, y en el baño había una bañera, y un baño que no utilizaban para bañarse, cabe mencionar. A tu servidor se le ocurre romper por el lado del pasillo, porque se sentía abofada la pared, y empecé a romper ese pedacito. Dentro de la, meto la cámara High 8 para que la gente viera en tiempo real lo que estábamos haciendo. Y encontramos varios juguetitos de niño varón. ¿Tienes? Es antiguo. ¿Tienes un perrito? Sí, se escucha un perrito, tengo en la parte de atrás. Ay, no sabes qué susto me metió. Ay. Son cuatro perros de raza criolla y al frente tengo un pitbull. Ah, es que lo oí gruñir y yo sabía que tienes un gatito, pero no sabía que tenías perritos y bueno, se me cayó ahorita todo del susto. No, perdóname, es que tengo la ventana abierta. No, no te preocupes, calor. Yo, no. Bueno, empezamos a sacar varios juegos de mesa antiguos, muy antiguos, parece. Ajá. Enteros, vamos a ser honestos, eran de la época de los 70s. Obviamente nunca supimos si eran de un niño o una niña, pero el caso es que ahí había unos juguetes. Eran 3-4 juguetes. El señor obviamente los tomó, los agarró y los tiró. O sea, él se deshizo de todo eso, pensando que con eso pues ya las manifestaciones no iban a seguir. Claro. Pues la investigación, pues el tiempo sacamos nuestras conclusiones, lo presentamos en televisión con permiso del médico, ocultando por respecto su nombre. Pero lo más impactante de esto, Marisela, fue el tiempo. A veces uno guarda los cassettes en bruto ya después de editar y todo. Uh-huh. Y hubo muchas psicofonías dentro del video, como suele suceder con Antonio. Es, haz de cuenta, una regla básica. A donde vamos a investigar el video siempre salen o imágenes o fotos, o sea, salen cosas muy, muy excelentes. En esta ocasión, Marisela, después creo que de 3 años, no recuerdo bien, Antonio estaba viendo ese material donde el hermano de él, cuando yo digo que me golpearon, entra a la habitación con la cámara en movimiento y recorre toda la habitación, Marisela. Lo más impactante es que Antonio buscaba escenas para una cortinilla de entrada que íbamos a hacer. La sorpresa va siendo que en el closet de esa habitación, Marisela, que es tipo de corredizo, al entrar el hermano con la cámara, y Antonio, al estar editando ese material cuadro por cuadro, alcanza a verse en el cuadro donde está el closet, una niña con un vestidito tipo clásico, con holancitos de esos muy abullonados de los hombros, como colgada del cuello en el closet, con los piecitos así doblados, así encontrados, como pegándolos en peines. Sí. Y con la hacia la cámara de Bernardo. Fue algo impactante para Antonio porque dijo, yo ya iba a borrar ese material, ¿sí? Y al ir recorriendo la cámara, pues ya nos dimos cuenta que 3 años después Gilberto no había inventado lo del golpe. O sea, la manifestación de ese fenómeno era bastante agresiva, la entidad que estaba en esa casa era bastante agresiva, Marisela. Y pues años después, esa persona le volvió a hablar a Antonio y pues nunca se resolvió ese caso. O sea, no hubo ni trabajo, ni algún exorcismo, liberación que hiciera que esa entidad saliera de esa casa. Al grado que el doctor, pues, sí, no le quedó más que seguir padeciendo las agresiones de esta entidad. Entonces, de las cosas que a mí en lo personal con Antonio López me han pasado, porque hemos pasado 1,000 aventuras, Marisela. Pero junto con la investigación, después de tantos años, para mí fue impactante que Antonio me dijera, Gil, con esto es la prueba de que lo que tú decías, la agresión que recibiste, tuvo una inspiración. O sea, esa entidad se manifestaba como niño, niña, como lo que tú quisieras, pero era algo muy poderoso, Marisela, porque te juro que he estado en presencia a veces pues tengo amigos sacerdotes de la iglesia anglicana, Católica Apostólica Americana, y he estado en presencia de exorcismos, de liberaciones, como le llaman ellos a esos exorcismos, pero el vivir, por ejemplo, esa experiencia para mí con Antonio, después de 3 años o 2 años, donde tú
revisó su material y que saliera esa imagen, para mí fue como que encontrar un lingote de oro en una búsqueda donde no habíamos encontrado nada. Y que pues el propósito no es el ego. Yo siempre digo que cuando el ego sobrepasa tu talento, ya no tienes nada que andar haciendo en esto. Así es. Cuando Antonio me platica esta historia, me platica que él, estando borrando ese material, se topa con esta niña. Yo hasta de cierta forma le di gracias a Dios, porque muchas veces, imagínate que estás en una investigación, te pasa una cosa así, y no tienes argumentos cómo demostrar que sí te sucedió eso. Sí. Puedes quedar como un mismo, Marcela. Y en este caso para mí fue como que el bálsamo que necesitaba, esa paz, ese pequeño pulguita que se quedó ahí molestando, de que no pude demostrar con hechos lo que había sucedido. 3 años después, o casi 3 años, el amigo Antonio lo demostró con su vida. Sí, oye, fíjate que qué interesante, porque a mí me encanta que las cosas se den así. Tú estás, ahorita que estabas platicando esto, les enseñé, tenía los brazos totalmente erizados, porque ayer o antier, no recuerdo si ayer o antier, Toño, ayer en un, no sé si ayer o antier, porque yo me pierdo mucho con la diferencia de horarios, lo vi en repetición. Justo Toño habló de este caso. Y justo Toño nos enseñó el video que tú estás hablando de la niña que aparece, y me pareció impactante, extraordinaria la imagen. Y obviamente cuando encuentras efectivamente el segundo donde aparece la niña, pues sí te impacta, ¿no? Yo lo estaba viendo de día y medio lo superé. Pero ahorita que lo estás contando tú, y que tú en este momento estás reforzando la historia que dio Toño en el en vivo que hizo, donde cuenta efectivamente que a ti te aventaron una silla, y tú lo cuentas porque estuviste ahí, entonces es más interesante porque las dos historias se juntan y las dos historias coinciden. Entonces es muy padre que ayer casualmente estábamos, o ayer antier, estábamos viendo precisamente este video, y hoy tú nos llamas y nos cuentas, ahora sí que tu punto de vista, porque pues aunque todos vivieron la misma experiencia, cada uno tiene un punto de vista distinto. Ahora, perdón que te interrumpa, Marisela, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que hemos platicado Antonio y yo, él ha bajado el material, y ahorita te lo muestro, y de las veces que he estado en su casa, a veces conviviendo, cuando le fui a presentar a Lolita, etcétera, no he visto el video. Ese cuadro por cuadro no me ha tocado ver. Está, puedes checarlo, lo dejó grabado ahora en chécala, está un audio y luego está atrás de ayer o de antier, está ese video, Gilberto, te vas a sorprender. Bueno, me imagino que ya lo viste, pero volverlo a ver nuevamente nos lo detiene y lo podemos ver cuadro por cuadro, y es impresionante cómo se ve esa niña. Yo no la alcancé a ver el rostro, pero alcanzo a ver perfectamente el vestido y los piecitos cruzados. Entonces, bueno, sí, está cañón. Bueno, le mandó un mensaje antes de marcarte por aquí. Le dije, oye, voy a platicar de aquel caso. O sea, no nos pusimos de acuerdo. Dije, oye, lo voy a platicar de aquel caso. Y ya te marqué, porque yo quería comentártelo, platicártelo y compartirlo con tu gente, con la gente que te sigue aquí en Efecto Sin Causa. Y pues, es una de tantas que hemos vivido juntos. Hace poco también en la quinta de Antonio pasaron varias cosas, nos han pasado cosas bastante, bastante fuertes. Ah, esa sí la vi, esa sí la vi, y vi una también de tu casa, casa, Yo soy viudo, Marisela, y había mucha manifestación. De hecho, ya habrá oportunidad en otra ocasión de platicarte las cosas que sucedieron, e incluso que esté Lolita para que te platique su testimonio, porque ella también había vivido algo en su casa con sus dos hijos, y ahora que está conmigo, pues no pensamos que aquí pueda haber manifestación. Sí. Se puso bastante. Ahora fuerte. Sí que
Claro que sí, muchísimas gracias. Sobre todo, yo más o menos conozco tu historia porque he estado en algunos en vivos donde has platicado. Conozco el caso de tu esposa Carmen, ¿verdad? Carmen, la manifestación de la ventana. He escuchado a Lolita platicar. He visto el video, vi el video, bueno, lo vi en vivo cuando estuvieron en el rancho. Vi un video de tu casa cuando ibas a hacer esta limpia que fue Toño, precisamente para la situación de Carmen. Entonces, estoy muy al tanto de tu caso y a veces te sigo también en tu página. Lo que pasa es que pues me es muy complicado a veces cuando transmiten por la noche porque para mí es la madrugada o la mañana. Entonces, de repente no coincidimos. Pero para la gente nueva que nos está viendo, en efecto, siempre estas historias, aunque nosotros que ya las seguimos de tiempo, pues siempre son historias nuevas para la gente que va entrando. Así que yo te voy a agradecer, ya sea a través de este tiempo o con Toño, porque sé que vas a hacer una transmisión con Toño, nos puedan platicar y refrescarle a la gente, o más bien introducirle a la gente nueva estas experiencias que ustedes han tenido. Pero cae como, ahora sí que cae como anillo al dedo tu historia, porque pueden confirmar lo que está diciendo Gilberto a través de un en vivo anterior a este que hizo Toño, ya sea ayer o antier, y van a poder ver el video de la niña y Toño platicando, obviamente, la situación que le pasó a Gilberto. Así que te agradezco muchísimo. Claro. Ay, te agradezco muchísimo, Gilberto. Primero que me des la oportunidad de poder escuchar de viva voz tu experiencia. Te agradezco muchísimo. Y pues es la primera vez que creo que platicamos así directamente y era importante que supieras que sí, he seguido ahí los en vivos lo más que se puede y ahí te tengo en la página y todo. Pero bueno, por cuestiones de tiempos que voy 6 horas adelante de ustedes, a veces no es fácil estar en los en vivos, pero yo te agradezco muchísimo, muchísimo la experiencia que nos has contado y hay saludos a tu fiancé. Y ojalá haya oportunidad de verlos pronto. Como te digo, este es un espacio para que vengas y nos platiques porque así me levantas el rating. Y otra es que también con Toño, pues es muy interesante porque pues ustedes han vivido muchas cosas juntos. Entonces, no me queda más que... Claro. Claro. Muchas gracias, muchas gracias. Que hoy tengas una excelente transmisión más tardecito. Y gracias a Lolita también. Y pues cuando gustes, yo encantada de a ver si ya la próxima vez, porque ahorita Facebook no me deja hacer transmisión en vivo, pero más bien videoconferencia, pero cuando nuevamente volvamos a vernos, recuerda que cada jueves ando por aquí, me encantará hacer transmisión con ustedes y que nos platiquen algunas otras experiencias. Marisela, te agradezco la oportunidad.
Muchas gracias, igualmente para ti, para Lolita. Bendiciones y gracias. Buenas noches. Éxito en su transmisión. Gracias. Gracias. Bye bye. Oigan, muchísimas gracias. Sé que somos menos ahorita porque hubo se detuvo la transmisión y sacó a varios. A mí también me detuvo la transmisión, me dijo que me la iba a cortar o que si la renovaba o que si la seguía, le di continuar, pero me quería sacar del Facebook. Entonces entiendo, éramos como 48 y de repente sé que sacó a varios y que les ha costado trabajo. Álvaro está ahí, me dijo que le mandara transmisión. Alvarito, no puedo mandarte transmisión por aquí, por la cámara, porque no me deja Facebook. No aparece la función de mandarte transmisión o que tú me mandes invitación. Ya cambié los teléfonos, ya volví a reiniciar y no se puede. La única forma, Alvarito, es que me marques por WhatsApp, me mandes video como lo hizo Gilberto y yo te pueda contestar por aquí. Es la única forma en que ahorita nos podemos comunicar contigo, Álvaro. Te ofrezco una disculpa y a todos los que quieran comunicarse a través de video el día de hoy, pues que Facebook no sé qué está haciendo. Está, no sé si, como siempre, nos saca y luego ya mucha gente no puede volver a entrar. Entonces, mil disculpas, está fuera de nuestras manos. Dice Luz, me dio escalofrío. Sí, ¿eh? O sea, déjenme decirles que esa historia está de miedo. Bueno. Bueno, Hola, bueno. hola, Mari. Buenas noches, ¿quién habla? Mari. ¿Sí? Yo. ¿Quién, Soy Álvaro? yo. ¡Ah, Joe! ¿Cómo? ¿Por qué me aparece otro teléfono? Ah, lo que pasa es que traigo otro número también. Están Ah. los dos. De incógnito el señor. Sí, ahorita estoy de incógnito. Ah, es cierto. Soy yo. ¿Cómo estás, Mari? Bien, Joe, muchas gracias, gracias por marcar. Bien interesante la historia de Gilberto, porque eso nuevamente nos confirma lo que nos había estado diciendo el jefe, ¿no? O sea, lo que nos platicó en su último video que hizo, su último en vivo, que Lo pudimos que ver vimos las la semana imágenes pasada. de esto. ¿Qué te parece? ¿Tú las viste? Sí, las vi. Muy interesante. Qué miedo, Pues ahora que ¿verdad? vayamos allá a ver qué nos encontramos por allá. Qué miedo la niña que aparece ahí flotando, qué susto. Así es, Mari. ¿Qué me vas ¿Cómo a estuvo? contar? Déjame ver. ¿Qué me vas Está a muy contar hoy? apagadito el programa. Bueno, pues ya hace mucho pues que no. Te hablé de una experiencia que tuve, ahorita que están retomando sueños, y vamos a retomarla otra vez a ver qué pasa, ¿va? Okay. Dentro de los sueños que me ha pasado, que he tenido, está uno muy marcado que es la muerte de un familiar. Y creo que a muchos nos ha pasado que soñamos a veces la muerte de alguien y que muchos. Dependiendo de de cómo lo sueñen o cómo estés también emocionalmente, es dependiendo lo que significa. Pero en esta ocasión, los sueños que yo tuve referente a ese familiar, fue paso a paso, desde su muerte hasta su sepultura. Cosa que, pues, al principio, pues, pensaba que era la reacción que yo tenía por la cuestión de cómo estaba enfermo. Él estaba enfermo, lamentablemente tenía cáncer, después del cáncer se le curó el cáncer, pero quedó perjudicado de otros órganos. Pues el chiste que ya estuvo muy mal. Entonces, la sensación pues era de que pues, lamentablemente se veía venir entonces muchos de los sueños yo decía, pues es porque ya sé perfectamente qué es lo que está pasando y pues no hay otra salida más que eso. Pero como me sucedió a mí, fue de que empecé a soñar un recorrido, una caminata muy larga. Pero en esa caminata larga me iba encontrando con escenas o con situaciones que me sacaban mucho
de onda, aparte de dar una como preocupación o algo así, me daban sensaciones muy extrañas. Entre ellas, una de ellas era tristeza. Pues bueno. Entonces yo en ese recorrido que estaba haciendo, empecé visitando o estando en reunión familiar. En una reunión familiar, pero muy, muy apagada, muy triste, muy sin anhelos, sin esperanza ni nada. O sea, es lo más feo que puedes imaginarte. Y empieza con, después de ahí, en día nublado, día lluvioso, y empiezo a caminar por calles, pero yo sin sentido, o sea, sin ningún sentido. O sea, parecía de un lado a otro y sin un ritmo, o sin una consecutivo, por decir, algo consecutivo no lo tenía. Y nuevamente me brincaba de por decirlo así, de una escena a otra, hasta llegar a lo que es el funeral. Entonces, en el transcurso de todo eso, pues, no dejaba de haber lluvia ni estar nublado. Veía exactamente a las personas cómo estaban, qué lo que estaban sintiendo, y las emociones ahí todas encontradas, también las mías, porque ya llegó en un punto donde ya no sabía si pertenecía yo a un, si pertenecía a un sueño o estaba ya viviéndolo, porque ya sentía yo la sensación de estar despierto, pero en esa etapa de sin poderme mover. Y cuando sucede eso, empiezo a contárselo a mi madre, el sueño. Empiezo a contarle cómo me estaba sucediendo los sueños, qué es lo que estaba pasando. Pues ella me decía, pues, que era precisamente lo que yo traía, las emociones y los sentimientos y todo eso. Pues el chiste que fueron varios días que yo estuve dándole seguimiento, digamos, al sueño, que terminaba en un lugar, al día siguiente empezaba en ese mismo lugar y hacía otra vez el recorrido. Parte a parte de cómo íbamos viendo yo iba viviendo el sueño, me veía siempre al lado de la familia, en este caso que era mi tío. Pero al estarlos viendo, me veía como si, bueno, más bien como si nadie me viera. O sea, ellos haciendo viviendo su escena, su momento, su tiempo, y por más que les hablara o por más que estuviera ahí, no me percataba, no me veían, era totalmente invisible, no sé, como si estuviera viéndolo desde una cámara, o si estuviera como, no sé, como si fuera humo, como si fuera, no sé, algo así. O sea, no me sentían, no me veían, no me escuchaban, pero yo sí estaba escuchando todo lo que ellos hacían. ¿Sí? Entonces, ya para cuando se llevan a mi tío, en mi sueño, pues obviamente el recorrido y todo lo demás fue sucediendo paso a paso. Salimos de la casa de en este caso de mi tía, fuimos a la iglesia, todo ese proceso, pues todo normal. Pero ya lo curioso fue de que yo en mi sueño soñé a mi tío que lo sepultaban a un lado de una niña o de un niño, o sea, pues una persona chica. Pero también
dentro de mi sueño, lo sepultaban a un lado de la carretera. No sé, no sé, una carretera normal, a un lado la sepultura, a un lado la tumba del niño, y que por debajo de la carretera pasaba como una cuevita, y que del otro extremo estaba todavía mi familia, por lado de mi familia paterna, que no me preocupaba que porque ahí iba a estar cerca de él. Pero para eso también, pues muchísimo llanto, mucha lluvia, un día muy, muy pesado en cuestión de eso, de lluvia. Y pues así quedó. Igual al día siguiente se lo conté a mi madre, y nuevamente me repitió: no, es que trae la sensación de cómo ves a tu tío, y que nomás estábamos ya en ese momento, para ese entonces ya estábamos nomás a la espera de ver a qué horas nos daban la mala noticia. Y pues así pasó un día más, pasó el día que le conté el sueño, pasó un día más, ese día ya no soñé nada. Empezó el día siguiente, y ya en la noche es cuando nos avisan que mi tío había muerto. Prácticamente 24 horas de la última vez que soñé con él. Velorio, con la muerte de mi tío. Pero para cuando nos avisan de que ya estaba ya en agonía total, que ya en cualquier momento podía. Toda la familia se reúne ahí con mi tía. Para cuando nos reunimos ahí, vamos y vemos cómo estaba mi tía. Ya nos empieza a contar cómo estaba mi tío en ese momento. Y pues que ya cualquier cosa nos avisaba. Entonces nosotros nos retiramos. Apenas subimos al carro y todo eso. Eso fue por experiencia lo que nos cuenta mi tía. Que en cuanto nos fuimos, a ella le... Bueno, pues en ese momento mi tío fallece. Entonces ella sale a buscarnos, pero nosotros nos acabábamos de ir. Cada quien llega a su casa, en este caso yo llego a donde estaba viviendo, mi mamá a su casa, mis tíos también a su casa, cada quien a su casa. Y todos empezamos a hacer oración, digamos a diferente momento, o en un lapso muy corto, nada más en lo que se traslada. Y a todos nos aparece la misma... digamos, el mismo significado en diferentes frases o en diferentes oraciones, que teníamos que dejar ir a esa persona, por muy difícil que fuera la situación, o por muy pesada, que iba a estar bien y que nosotros nos íbamos a fortalecer como familia y todo eso. Pero te digo, en diferentes libros, unos abrieron Biblias, otros abrieron libros de oraciones. Yo abrí uno también como de reflexiones. Y así a todos nos salió, digamos, el mismo término en diferentes libros. Y así quedó. En cuanto llegamos, terminamos de leer, pasaron 10 minutos y nos avisa nuevamente mi tía que ya había fallecido mi tía. Wow. Entonces, pues ya fuimos a su casa, fuimos a hacer lo que es el velorio y demás. Todo el proceso, pues ya pasó. Pero aquí lo curioso es de que lo que yo soñé en mis sueños de la carretera y de la niña y de mi demás familia, fue que al momento de ser sepultado mi tío, para empezar el día fue nublado, de principio a fin. Fue lluvioso, fue muy pesado, obvio. De muerte, pero al momento de ser sepultado, fue sepultado a un lado de un niño, de la tumba de un niño. La carretera que yo vi en mi sueño era el caminito que se traslada a la carroza durante el recorrido alrededor del panteón. El puente que yo veía debajo y que del otro lado estaban mis familiares, es que precisamente cruzando esa brechita donde pasa la carroza dentro del panteón, están los familiares de mi familia paterna. Y entonces todo concordó o se acomodó
de acuerdo a como lo soñé. Pero allí puedo dividir de que parte fue de lo que iba a pasar, pero también revolviendo todas las emociones y todos los sentimientos que yo traía. Claro. Por eso los sueños. Claro. Sí, porque muchas veces nos enfocamos desde que, como dices, o sea, vemos una película o algo y soñamos esa escena. O vemos, o vimos una imagen hace 10, 15 años y por cualquier cosita vimos otra imagen semejante y ya soñamos otra vez con eso. Así ¿No? es. Entonces, es lo que debemos ver, o es lo que yo me he puesto a ver, cómo deducir mi sueño. ¿Qué tanto sea mis sentimientos actuales? ¿Qué tanto sea alguna imagen o algún recuerdo que tenga? ¿Y cuánto más puede ser algún tipo de premonición? Cuando en realidad no le hay un significado o no hay una concordancia con lo que me está pasando. Y esa parte o esa mínima parte puede ser la parte de premonición. Claro, Podemos tener. claro, claro. Entonces es simplemente fragmentar los sueños, porque así como ese, pues me ha sucedido muchísimos, y no siempre terminan igual. En ocasiones, muy rara vez, sí es exacto. Claro. Pero muchas de las veces son sueños locos, sueños vagos que nomás son aventurados de una cosa que nada tiene. Así es, toda la razón, yo. Toda la razón. Sí, hay que, como dices, discernir el sueño y dividir y analizar qué puede considerarse como premonitorio. En el caso de este sueño, hay muchas cosas que son como premonición, ¿no? Y que finalmente, cuando ya se da en realidad el funeral, logras coincidir y dices, híjole, no fue una niña, pero fue un niño, o sea, fue un ser joven, ¿no? Entonces, muy interesante, muy, muy interesante para la gente que tiene estos sueños. Pero como dice Joe, también hay que analizar luego estos sueños tan locos que tenemos, todos tenemos sueños así, y algunos significados que le dan a estos sueños. Me resultan algunos, muy poquitos, me resultan bastante lógicos, ¿no? Como cuando te sueñas desnudo, cuando te sueñas desnudo en público y todo ese rollo, son inseguridades. Eso sí me coincide, ¿me entiendes? Sí me suena así como lógico, porque yo soy una persona muy insegura, ¿no? O cuando tengo mucho miedo de exponerme ante otras personas, entonces sí me suena, pero luego hay sueños extremadamente locos que no tienen sentido. O sea, que simplemente son sueños que tu subconsciente creó y no tienen ningún significado, ni se lo busquen. Porque, pues en el afán de algunas personas decir, yo sí soy persona que puedo darle significado a todos los sueños, de verdad que a veces nos vamos fuera de la realidad. Y siempre lo digo, ¿qué significa soñar con un dragón verde comiendo una torta de jamón? Y dices, y la persona te dice, ah, sueñas que tienes, es un proyecto que vas a hacer con que intervienen cerditos, ¿no? Y dices, no manches, o sea, nada que ver. Pero ese es el punto, Mari, de que debemos de ver cuál es que podría tener algún significado. Por ejemplo, no sé, una boda puede representar un cambio, o un nacimiento de un bebé también puede ser cambio, o Fíjate, cosas así, o pero sea, fíjate lo que que estás hay diciendo ya. yo. Espérate, tú estás diciendo una boda o el nacimiento puede significar un cambio. ¿Y qué crees? Que el otro día alguien, no sé quién, ni voy a decir quién, le dije una boda y me dijo que era muerte. Y yo casi me No, pongo a es que llorar, y casi me pongo a llorar no, porque yo era la ese es novia, el ¿no? O sea, dices, no manches. no, Mari, no, es que es dependiendo, o sea, enfoca más bien el hecho a lo que trae a tu vida. Por ejemplo, si tú te casaras, ya es un cambio en ti. O si tienes un bebé, es un cambio.
O si compras un carro, es un gusto, un deseo, o cosas así, no sé, algo a lo que te haga sentir, o qué es la sensación que te va a hacer sentir para que puedas deducir lo que pudiera ser. ¿Sí me explico? Sí, o sea, es eso, o sea, no tanto la acción o la imagen que tengas en ese momento, sino lo que puede representar para ti. Claro. Los tanto las los beneficios, tantas las repercusiones que te pueda traer, las alegrías, las emociones, las tristezas y todo eso. O sea, es como se interpretan los sueños, más no de que como la imagen, como la ves, como tal. O sea, se supone que no, porque imagínate, yo no sé, veo dinero, dicen mucho, por ejemplo, que sueño con dinero. Digo, bueno, dicen que te vas a quedar en la ruina, o que no vas a traer dinero, o cosas así. O sea, digo, lógico. Y luego, por ejemplo, está todo lo contrario, que si sueñas con heces de animales o cosas así, dices que vas a tener abundancia. O sea, no. O Y sea, no es no, no, cierto, no, y no es no. cierto, porque aunque sueñes eso luego no llega. O sea, no, o sea, nada que ver. Más bien son las emociones, sensaciones, o lo que puede traerte a ti, o sea, los sentimientos que pueda haber Así dentro es. del sueño. Es como se deben de ver o interpretar, no como la acción que está sucediendo en el ser, porque no concuerda. Claro. Ay, muchas No gracias, hace lo muchas, correcto. muchas gracias, Joe, por primero compartir ese sueño y luego por dar tu opinión con respecto a los sueños, porque cada uno tiene una opinión distinta, o sea, todos pensamos diferente y siempre es bueno, por ejemplo, que tú des tu opinión y ayuda a discernir. O sea, es una muy buena idea el tratar de discernir tu sueño y decir, a ver, ¿esto qué pudiera ser? Como les digo, ¿qué estuve viendo durante el día? ¿Qué preocupación traigo? ¿Qué problemas tengo en la semana? Porque todo eso a veces se refleja en los sueños. O Sí, sea, es que debemos de ver ahí, o tratar, o enfocarnos en el consciente, que es lo que nos hace vivir día a día. así es, así es. Consciente que nos trae imágenes, o son las reacciones como, por ejemplo, algún temor, alguna fobia, algún susto, algo cosa que nos desagrada, cosas así. Y el hiperconsciente, que es el que nos juega cosas como, por ejemplo, ¿dónde he visto esto que no recuerdas y hasta las 1000 te cae la imagen? Entonces, esas son las tres etapas que podemos enfocarnos, de ver de dónde provienen los sueños, Así es. principalmente. Ya después, deducir qué es lo que puede ser algo premonitorio y qué no. Así es. Así es. Pues muchas gracias, Joe, primero por haberme llamado y después por habernos platicado. La verdad estuvo muy interesante. Te agradezco como siempre tu tiempo. Ahí la mami echándote No, porras. gracias a ti, Así que Mari. muchas, muchas gracias. No, gracias a ti, Mari. Y gracias por todo. No, y gracias por compartir y por todo. Te mando un fuerte abrazo y todo mi cariño, tú lo sabes. De igual manera, ya sabes, desde Zamora. Sí, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Cuídate. Bye, bye. ¿Perdón? Ah, ya se cortó. Yo no supe si dijo bye bye o espérate, ya ni supe. Pero muchas gracias, Joe. Muchas, muchas gracias. Oigan, es que no he podido leer todos los mensajes. Dice Guille, estoy muy retrasada con los mensajes. Yo no sé si se salió Álvaro y ya no nos leyó, pero si alguien tiene contacto con él, díganle que no es la intención haberlo ignorado. Para empezar, estaba yo en una llamada y ya saben que yo soy muy respetuosa de no estar leyendo todos los mensajes y no había forma. Algo leí que le urgía, pero jefe, si estás por aquí o si alguien tiene contacto con él, dígale que le mando una disculpa, le ofrezco una disculpa, pero no tengo forma más que por el WhatsApp de accesar con él y creo que con él nunca he hablado por WhatsApp. Dice, compartido, Gaby, Marta, Josefina Ibáñez, ¿cómo estás? Dice Raimundo Gualo, Luz de Sabal se siente, dice,
Raimundo, que él quería ir al baño cuando estaba hablando Gilberto y mejor dijo que no. Alguien preguntó que cómo estaba nuestro esposo. Nuestro esposo, bien, muchas gracias. Álvaro. Ah, yo dije, ya se enojó, me va a dejar de hablar por el resto de mi vida, pero quiero que sepas, Álvaro, que no es cosa. No, no tengo forma de accesar a video ahorita. Ya me sacó 3 veces Facebook y y no me da la opción de ni de enviarte ni de recibir cámara. Entonces sí medio leí que querías que te mandáramos la cámara, pero no te podía decir nada primero porque estaba escuchando a Gilberto y soy muy de no hablar cuando alguien está hablando. Raro que estaba haciendo yo. Ah, ok. Es que mil disculpas. No hay forma. La única forma ahorita es por WhatsApp. Así que te ofrezco una disculpa. Mugre Facebook, para variar, ya sabes que con sus cosas nos da. Y ha sacado gente. Éramos como 50 y de un trancazo me sacó como a 15 y que no han podido volver a entrar al en vivo. ¿Cómo estás? Mira, estoy súper bien. Yo, bueno, lo que quería contar un poquito es más o menos cortito, pero sí, es algo que voy a hacer durante la próxima semana, el próximo martes. Y lo que pasa es que me contactó un muchacho que tiene, entre comillas, supuestos poltergeist en la casa. Y hasta el momento él me está escribiendo, por eso me está mandando fotos lo que le está pasando en este momento. Y el Ay, tipo Dios. está. Mira, me acaba de mandar una foto donde tiene unos muebles como golpeados. Ayer estuve hablando con él, Debería estuve mandarte hablando con él. video. Sí, sí hay. Ayer estuve hablando con él y de repente yo dije, a ver, déjame tratar de hacer alguna. Bueno, bueno, no me voy a adelantar tanto. Te voy a contar un poquito la historia. Este muchacho es de Alicante. Y él no sabía qué es lo que pasaba. Siempre él culpaba a que ahí había fallecido a alguien. ¿Qué era eso? Pero yo dije, no, no creo que sea eso. Porque si está afectando otros hogares que están por ahí cerca, dije, no, yo me inclino más porque sea el terreno. El terreno debe tener algo. Me decía, no, que no creo. Bueno, me pongo a investigar. Eso ahí a bucear por Google. Y lo contacté con una amiga que es medium, pero lo estaba ayudando a la distancia. Y resulta que yo logro dar que en esa zona hubo como un búnker de seguridad para la gente, para la guerra civil española. Y yo dije, no, si aquí tiene que haber algo más. Empiezo a seguir purgando. Y encuentro que en la zona de Valencia, Valencia en general, la comuna de Valencia, o la comunidad de Valencia, para esa época fueron 299 fosas comunes que fueron encontradas, de las cuales hay 44 que fueron donde vive él. O sea, no me extraña, no me extraña que a lo mejor que el edificio que esté haya sido alguna de esas fosas comunes. Y resulta que la médium trató de contactarse y vio que dentro de las personas de lo que andaba en la casa hay un niñito que se llama Roberto y él trata de ayudar. Y el niñito contaba que él murió en un accidente junto con otros niñitos más. Y le preguntó qué tipo de accidente, y dijo, en una bomba. Con una bomba. Y de ahí como que ya me va cuadrando un poquito más la El historia. asunto, sí. De la historia que es lo que va pasando ahí. Y el niñito dice que hay miles de almas ahí en esa casa. ¿Cómo Miles, crees? sí, incluso la médium me dice, yo saco y entran, saco y entran, saco y entran. Nos contactamos con otra amiga de ella que también es medium. Y dice, no, lo quieren matar. Esto es muy parecido al caso de Vallecas. El caso de Vallecas fue algo parecido, pero que fue con una ouija.
Y el espíritu mataron a la niña. Ah, ese, la chava se llamaba Verónica. Ay, acabo de ver la película. Sí. Se me Esa hace, misma. o sea, yo creo que en la vida real es mucho peor de lo que, porque la Es verdad una actriz. la película está para tirarla, para, se me hace que era un muy buen tema y la verdad lo ridiculizaron en esa película, aunque a mucha gente le gustó mucho la película y está impactados con la película. A mí A mí no. no me gustó. Me A mí no me dio, gustó. y mira que yo soy bien miedosa y me dio risa. O sea, dije, no puede ser que a estas alturas le inviertan a una película tanto dinero y tan mal, tan mal hecha. Pero la historia es muy interesante, o sea, la historia en sí es muy, muy interesante porque interviene la policía, ¿no? Sí, todos los antecedentes están en la policía, si no es que se hayan inventado. O sea, si tú quieres averiguar respecto a este caso, tú puedes asistir a la Policía Nacional y entran todos los antecedentes respecto a este caso de Vallecas. Sí. Justamente uno también dice que eso es lo que quieren con el mutato, quieren que se vaya, lo quieren sacar o lo quieren matar. Ay, Dios. Y o sea, tú ves el mutato, está pero con unas ojeras. Que se la anda golpeando. Está todo demacrado el muchacho. Yo le pregunté si fumaba hierba, no, si le hacía la droga, no, fuma tabaco. Si estaba pastillado, ahora estaba con algunas pastillas porque dice que ya es mucho. Él no sabía que tenía la capacidad de poder ver, divisar siluetas o ver entes. Sí. Y él se dio cuenta hace 4 años atrás aproximadamente, no, más de 4 años. Bueno, se dio cuenta 4 casas atrás. Y en distintas casas que pasaba, él siempre iba viendo cosas. Llegó a esta, que ahí lleva 3 años, y sí, empezó a ver cosas, las tomó como normales. Pero ya hace un año y medio, o sea, un mes y medio, ya la vida le cambió completamente. La parte económica, nada. Salud, malo. Tú lo ves, todo demacrado. En la noche, no duerme. Se me está escribiendo ahora. Y me dice, Álvaro, insoportable. Ay, Dios. ¿Y cuándo ¿Quién vas me a está ir a escribiendo? verlo? Yo el martes voy. El O sea, martes. yo sé que no, o sea, y son 500 kilómetros para lo que tengo que viajar para poder ir a tratar de ayudar. O sea, no sé qué tanto podría ayudar. ¿Cuánto es en horas? Estás. Porque yo soy malísima para kilómetros. ¿Cuánto es en horas de Estamos camino? hablando ¿Unas 5 8? horas. ¿5? Ok. 5 o 6 horas. Bueno. Sea, si es así como lo estoy viendo, como lo estoy imaginando y como lo estamos viendo con unas mail, yo le digo que se cambie de casa. Oye, Álvaro, ¿y vas a poder documentar, vas a poder grabar o va a ser una sesión muy, muy privada? Mira, en un principio él dijo que no quería nada, nada, nada que se dieran cuenta la gente afuera, pero hace poco lo vi que estaba haciendo un directo y después dijo que iba a hacer un directo. Ah, entonces si quiere. Lo quiere hacer directo. Pero ahora, como yo, Álvaro, me tomó una radioemisora. Ahora, la información que tengo, primero la radioemisora y después yo la puedo llevar. Okay. Pues ahora estoy participando en una radioemisora los días martes, también contando o hablando de historias paranormales, ya sea no sé, la semana pasada hablamos de cementerio, historia de cementerio. Y ahí empezamos a hablar sobre historia. Y ahora justamente este martes hay poltergeist, van a hablar. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer el despacho de allá. Claro. Ay, pues Lo hago de ojalá. allá. Ojalá podamos ver, ya sea a través de tu página o si te pones de acuerdo con Toño, pues ver, darle seguimiento a este caso que se oye extremadamente interesante. No, se ve bastante interesante este caso y bastante fuerte. Sí. O sea,
Y pues. Si es así como me lo han estado comentando varios medios, me dicen que una persona no es capaz de sacar eso. Una medium no es capaz de sacar eso. Ay, Dios. Tienen que ser muchas personas para poder hacer eso. Que se unan y vayan a hacer eso, esa Híjole. limpieza. O sea, yo por lo menos, yo muchacho, yo ya le dije, mira, no creo, lo veo difícil que yo te pueda llegar a limpiar ahí. Porque voy con un chamán africano. Le digo, difícil lo veo, difícil lo veo, difícil lo veo. Pero por lo menos documentar y que quede alguna experiencia respecto a este caso y ojalá que se manifieste, porque no vaya a ser que no se manifieste en ese día. Claro. Bueno, tú sabes que así es el fenómeno. Sí. Pero yo ayer yo le dije, mira, déjame hablar con ellos. Puso el altavoz del celular. Yo mi móvil lo puse en altavoz y puse la grabadora. Yo incluso le mandé una psicofonía chiquitita a Tony. Cuando yo recién enciendo la grabadora, me sale aló. O sea, aló al tiro. Yo enciendo la grabadora, aló. Después estoy hablando y le pregunto quién te mandó para acá y me sale una voz de un hombre que me dice Ricardo. Y te digo, éramos los dos que estábamos ahí. Al principio estuvimos con cámara porque me estaba mostrando. Y después dije, ya no me muestres, pasemos que lo vamos a hacer de esta manera. Pero no había nadie. Y salió una voz que dijo Ricardo. Después le pregunto. No recuerdo qué fue que le pregunté y me dice, no, no, no. Y cuando ya se molestaron, fue cuando yo les dije, ¿por qué no iban a la luz donde estaba el Padre Dios? Y ahí lo iban a esperar, iban a tener descanso. Y ahí siento que se cae un vaso. Quebró. Yo dije, vaya, le afectó esto. Claro. Dejé pasar un ratito y le vuelvo a preguntar lo mismo. Y vuelve a caer otra cosa. Y me dice, mira, lo estás alborotando más de lo que está. Escuchándolo. Y me dice, en estos momentos los veo frente al móvil. Digo, yo te puedo decir que hay 30 o más. No sé, yo veo un montón. Y como te cuento, ahora lo que cuento es lo que me ha contado él y lo que he podido recabar yo de información. Ahora, de ahí hay que tener un 50% que puede ser verdad o puede ser mentira. Claro. Yo no doy 100% que fuese real, pero lógico, por eso yo tengo que ir a averiguar, ver qué pasa, cómo me marcan los equipos, cómo funcionan los equipos, si realmente me voló una silla, me tiraron un vaso. Para ahí empezar a corroborar y decir, sí, ¿verdad? Es esto. Claro. Ahora, si yo veo que no pasa nada durante el día, durante la noche y durante parte del otro día, podría decir que a lo mejor son producto de la imaginación de él. Claro, no puedes descartar nada hasta que no Yo no estés ahí. descarto nada. Yo por eso que yo doy 50 y 50. Algunos me dicen, no, yo no le creo nada. Pero hay que dar el beneficio de la duda también. Claro. Porque si yo no le creo, ¿a qué voy? Claro. ¿A qué voy? Voy a perder tiempo si no le creo. Claro. Sea, yo no, yo generalmente doy el beneficio de la duda. Partimos con el 50 y 50, y de acuerdo a cómo vayan sucediendo las cosas, se va cargando la balanza más a un lado que al otro. Pero sí, yo creo que ese caso está bueno. Pues Yo espero a estaré. ver si. Perdón. Mira, yo voy a hablar con la radio. Les voy a decir que yo los voy a despachar primero, y de ahí voy a hacer un directo. Yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Voy a despachar lo que tengo que hacer antes de iniciar la investigación. Que muchachos les hable, les cuente su historia. Y de ahí lo voy a decir, y después yo voy a hacer un directo por mi cuenta, porque ya les pasé la información a ellos. Claro. Y a ver si ahí puedo dedicarme a hacer un directo.
Perfecto. Estaría bueno un directo respecto a eso. Claro. Pues vamos a estar muy al pendiente, Álvaro, de en tu página, para ver cómo se da este caso. Pues mucha suerte, que todo te vaya bien, cuídate mucho y pues pues que todo sea para bien, que todo sea para bien y pues como te digo, ahí estaremos esperando alguna noticia. Mira, no sé si idea mía o qué, pero me acaban de golpear la mampara del patio. Ay, Dios. Acaban de golpear la mampara del patio. Me dio cosa. Bueno, pues qué pena que no hay video, pero pues bueno. Sí, no, porque yo en estos momentos estoy en el living. O en el salón, no sé cómo lo llaman ustedes, porque en España le llaman salón al living. Ajá. Justamente yo tengo la mampara que da al patio y aquí tengo todas mis cosas, aquí estoy en estos momentos, porque como hablo muy fuerte, Ajá. el dormitorio me alegra, si me hablo, está hablando muy fuerte, así que abajo. Claro. Así que me paso acá. Y sí, me golpearon la puerta. Ay, Dios. Justamente cuando estaba hablando De de esa los amiguitos del situación. otro lado. No, yo creo que es que voy. Ay, Álvaro, pues cuídate mucho y como te digo, vamos a estar al pendiente. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas marcado y nos des, pues, de alguna forma, compartas un poquito tu exclusividad con este asunto. Y pues ojalá se le pueda ayudar y pues con buena Sí. fe y con buena intención pensar que a lo mejor es otra situación, pero si es lo que tú te imaginas y que sea una situación con un fenómeno o una energía, pues ojalá le puedan dar la ayuda que se pueda. Y como te digo, estaremos siguiendo tu información ahí en la página. Así que muchísimas gracias por haberme hecho el favor de llamarme, por tener la paciencia, porque ahorita Facebook nos No, está tranquila. dando de cosas, Sí, respecto a eso. problemas. Y mira, en este momento me mandó casi 15 fotos. ¿Las vas a publicar? Sí, lo voy a tratar de publicar ligerito. Y ahí Bueno. creo que está este muchacho todo demacrado. No, no, no. Bueno, ahí lo voy a tratar de publicar para que las puedan ver. Perfecto. Perfecto. Pues ya saben los que siguen a Álvaro. Si no, ¿cuál es tu página, Álvaro? Para que vayan y te es este. Inframundo Paranormal Ghost Tour Ghost Tour España, pero más fácil que me busquen como Álvaro Skipper y yo lo acepto y lo agrego, si es más fácil Álvaro Skipper. Álvaro Skipper o Inframundo Paranormal y síganlo, España. España. Él hace muchas transmisiones, investigaciones muy interesantes y también de repente nos hace el favor de hacer en vivos con Toño, que es con quien realmente se pueden hablar el mismo idioma porque saben de lo que están hablando. Los dos hacen transcomunicación, entonces síganlo para además estar al pendiente de este caso de Poltergeist. Te agradezco mucho que pases muy linda noche porque en España son como 4:30, ¿no? No, Las las 5. van a dar las 5. 5 de la mañana. Así que gracias por desvelarte con nosotros, Álvaro. Te mando un fuerte abrazo y todo nuestro cariño. Gracias, Mari. Igual saludo para ti, a todos y que tengan buena noche y buenas tardes. Buenas Aquí noches por en Inframundo. México. Muchas gracias. Cuídate mucho. Un besito. Buenas noches. Chao, gracias. Igualmente, gracias. Bye bye. Pues ya vieron, bien interesante, ¿no? Eso de esta situación. Oigan, déjenme seguir mandando saludos que ya, desgraciadamente, ya se me fueron muchos como siempre, pero voy a tratar de leer los más que pueda recuperar. Muchas gracias. Dice la de cuanto lo grabe, te lo mando, Mari, para que lo subas. No sé de qué me estás hablando, Adri, pero tú mándamelo. Yo después leo los mensajes que ya no pude alcanzar a leer, porque miren, ya no me deja regresarlos. Por eso me cae tan gordo luego el Facebook.
Dice Raimundo, me sacó el Facebook. Sé que a mucha gente la ha estado sacando, por eso somos bien poquitos ahorita. Dice Lucía, no vayan a salir los ruidos de tus llamadas, Joe. Dice María, sí, saludos aquí como cada semana. Dice, ahora me sacó del Facebook. Dice Almadelia, Mari, ¿qué pasa? ¿Qué oyes? ¿Qué miras? Es que se oían unos ruidos, les juro que estaba yo. Y luego, déjenme decirles que yo no veo de lejos. Entonces, para poderlo leer sus mensajes, me tengo que quitar los lentes porque es como yo puedo leer. Si yo me pongo los lentes, no puedo porque estos lentes son de vista a lo lejos. Entonces, al estar viendo mientras hablaba Joe, mi vista, que está toda borrosa, obviamente me engaña. Entonces, ya estaba escuchando yo bastantes ruidos. Ruidos, o sea, que no tienen una razón. Realmente, o sea, no quiero decir que sea algo. La verdad es que ahorita está súper helado aquí. Estamos a 7, pero me estoy congelando. Y se oía cracks por todos lados. Entonces, de mi frente tengo una espada. Hay una espada que está en la pared, pero cuelga como, es como un, ¿cómo les explico? Como una cuerdita que tiene y termina en unos como pompones, ¿no? Como, no sé cómo llamarle, pero es así como con lo que se amarran las cortinas. Entonces, como estaba yo muy atenta a escuchar a Joe, para no perder, obviamente, para no perder lo que me estaba diciendo Joe, pero también me tenía inquieta escuchar estos ruidos. Y de repente, obviamente, mi vista es como una ilusión óptica porque empecé a ver cómo se movían estas cositas que están al aire. Miren, les voy a enseñar para que vean. Eso que ven ahí junto ahí se alcanza a ver. Esa es una espada que le regalaron, o sea, está hecha a mano y se la regalaron para un aniversario de bodas a mi suegra. Entonces, eso que ven ahí es como un listón o como una cuerda. Y yo, en mi visión borrosa, veía que se movía. Entonces estaba yo. Entonces, por eso me ponía y me quitaba los lentes, porque cuando ya me ponía los lentes, por supuesto que no se está moviendo o la veo más fija. Entonces, eso era lo que me tenía nerviosa y obviamente pues estaba yo escuchando a Joe, y estaba así como multitask, ¿no? Escucha, ve si esa cosa se está moviendo, escucha a Joe. Entonces sí estaba así como un poco, como rara. Si me vieron, les ofrezco una disculpa. Dice, permítanme porque puedo. Dice, sí, bueno, esa es la explicación a Almadelia y Luz que estaban muy al pendiente. Dice, así mismo estoy cada noche al dormir, le doy vueltas al mismo sueño y estoy analizándolo, esperando sea al contrario de lo que pasó. Ah, Pili también luego tiene estos sueños como premonitorios. Gina, buenas noches, dice Raimundo que lo han sacado. Sí, a todos, así que. Vane dice, bueno, a Vane ya le explicaron de qué se trataba este en vivo. Dice Vane, yo soñaba que iba en un colectivo con mi mamá y había una nena que empezaba a matar a las personas y estaba muy asustada. Cuando la miré a la cara, era yo cuando era chiquita y me despertaba muy feo. Sí, muy feo sueño, Vane, muy, muy extraño además. Dice, cuando sueñas que se te caen los dientes, ay María, no sé, pero te digo algo, yo soñé que se me caía un diente y luego sí se me hizo realidad. Pero te voy a decir por qué, porque yo tengo un diente, la verdad tengo dos dientes falsos. Entonces esos dientes ya tenían muchos años que me los, o sea, no falsos, sino que tengo como unos protectores falsos, o sea,
pero tengo mis propios dientes. Pero me los pusieron cuando yo tenía 13 años. Entonces, obvio que se, de hecho, hasta me duraron de más. Entonces, se empezaron a romper. Entonces, siempre mi sueño era que, yo sentía que se movía, y siempre mi sueño, mi miedo era que se cayera, ¿no? Imagínate que se cayera además en una situación donde yo estuviera, no sé, transmitiendo, por ejemplo, ¿no? O una situación embarazosa. Entonces, cuando conocí a Neil, lo primerito que le dije fue, tengo dos dientes falsos, o sea, por si las flies. Entonces, estando en México, un día sentí muy flojo el diente y soñé, obviamente en mi sueño soñé que se caía y que me daba una vergüenza porque además se caía y no lo encontraba. Entonces a la hora que yo me reía era así como el hoyo y como tres o como una semana después, ¡boing! Que se cae el mendigo diente, que se cae. Y además se rompió, no solo se cayó, se rompió. Entonces tuve que hablarle a la dentista, que afortunadamente era nuestra amiga. Y le dije, Leti, o sea, no puedo ni comer, porque además, como mi diente estaba con el nervio vivo, imagínense, o sea, tomar agua era una cosa espantosa. Entonces, es mi único sueño premonitorio, que sí se cumplió realidad, y que no me di, o sea, ¿y cuál es el significado? Pues que sí, que mi diente se cayó, pero sé de mucha gente que se le caen los dientes y no quiero decir cuál es el significado. Creo que alguien dijo que era problemas y mala salud, pero yo voy a decir que no sea cierto y que seguramente si uno sueña por, o sea, yo lo soñé porque yo estaba preocupada por mis dientes. Entonces, tratemos siempre de ser positivos, María y a todos los que me están viendo ahorita. O sea, siempre en nuestra vida, obviamente nosotros no tenemos el control de los accidentes, de las pequeñas cositas, de las situaciones que nos hacen sentir mal y de las cuales no tenemos la decisión de decir no se hagan o sí. Pero vamos a tratar siempre en positivo, ¿no? O sea, soñé, así que popó de gallo, sí, me van a llegar muchos millones de pesos. Soñé dinero, pues también, o sea, tratemos de enfocar nuestra energía a lo positivo, porque si empezamos a darle a los sueños estos conceptos, además negativos, de verdad hay gente que nos influencia mucho lo que dicen otros o lo que leemos o lo que pensamos que es. Entonces, mejor si nos vamos a influenciar por algo, que sea por algo bueno. Entonces, hay sueños que no tienen sentido y que solo son eso, sueños loquillos que como decimos, como lo dijo yo, de repente nos aparece una imagen que nos recuerda otra cosa y entonces eso se activa en nuestra mente, son memorias que tienen mucho tiempo y que, pues, que, o sea, estás dormido y se alocan. Entonces tratemos de ser siempre positivos. Que se nos cae un diente, pues señal de que vamos a tener que invertirle a unos más bonitos y no pasa nada. Dice, ay, perdón, pero es que es un cohete para leer. Según yo me iba a 2:30, creen que no me he dado cuenta, pero sí, ya son las 4. Corto 4:30 porque tengo muchos mensajes. Dice Cristian, a mí también me dijeron boda muerte. Dice Luz, vas a tener un negocio de domar dragones y un puesto de tortas del Chavo del Ocho. Dice Vani, cuando sueño que se muere alguien me despierto llorando porque se muere alguien. Y que si sueña un muerto una persona va a fallecer, es boda. Ay, sí, no. Es muy raro y todos los que, toda la gente ¿cómo les diré? Que interpreta sueños tiene luego conceptos muy diferentes y luego de un libro a otro hay una variación. Entonces, pues ahora sí que, si ustedes creen en eso, pero tengan sus reservas. Ahora, la gente que tiene estas premoniciones es otra cosa, ¿no? Entonces hay que a ellos sí
no sé ni siquiera qué recomendarles y yo simplemente los escucho, porque obviamente un don así muy complicado, muy difícil, hay gente que lo sufre muchísimo, entonces, pues, Vane, qué pena. Dice, me paso con mi abuelo. Dice, si sueñas que te casas, es que eres una persona muy comprometida y responsable. Ah, qué padre. Fíjate, yo soñé eso. Sí, sí soy. Sí soy comprometida y responsable. Sí, cómo no. Dice, ¿cuándo vuelven con el tema paranormal? Pues en eso estamos, Gerardo, estamos hablando de eso. Son todos los jueves 7:30 de la noche, al menos que ustedes quieran platicar otra cosa, pero normalmente en general es fenómenos paranormales. Dice, hola Tulia. Fabi Solorio, buenas noches, tendré que ver la repetición ya que no puedo verlo ahora. Ay, qué susto, qué susto, qué susto. Ahorita les digo qué cosa tan extraña escuché. Yo creo que la forma en cómo se está derritiendo la vela, como que hizo un espacio de aire y entonces empezó a escuchar burbujas, así como si estuviera hirviendo algo. No sé si se alcanzó a oír, pero yo, o sea, lo escuché y sí me sacó de onda porque se empezó a oír así de... No sé cómo explicarlo, no sé si alguien lo escuchó, pero si no, trataremos de escucharlo en la repetición a ver si se oyó. Se oyó muy ligerito, pero fue esta vela como que a la hora que se derritió, me imagino, a la hora que se derritió hizo un espacio de aire y luego se volvió a derretir y sonó como a burbujas, como si estuviera hirviendo. Entonces, pues sí me sacó de onda porque no lo esperaba. Dice, bueno, perdón. Dice, bueno, chicos, los leo luego porque estoy trabajando. Gracias, Josefina. Carmen Cam, hola, buenas noches a todos. Dice, Mari, ¿qué nombre busco? Lo de Aguascalientes, es que estaba ocupada y no tomé el nombre. Se llama Luzma, se llama Foco Tonal, así búscalo. De hecho, lo pones así en Facebook y te da la dirección y todo, y es ahí, Foco Tonal. Dice, muy interesante el caso de la persona que está hablando. Perdón, pero me sacó el Face y ya no supe quién llamó. Ok, era Álvaro. Dice, qué bueno, no entiendo lo que está platicando. Buenas noches, mi gente, dice Renan. Dice Gabriela, no te asustes, Mari, pero detrás de ti hay un perrito. Parece un perrito Gasparín. ¿En serio, Gaby? ¿No es este el cuadrito? Bueno, si es un perrito, es, o es, ay, porque hoy en la mañana creo que Toño estuvo hablando de, hizo audio y me regañó por un video de mi perrito que le hablé medio feo, dice, que le hablé muy feo, pero no le hablé muy feo, nada más le hablé así de, quítate, a lo mejor es él, dice, yo, ya tomé la foto, te la mando. Gracias, Gaby. Es un cuadro. Dice, no, en la pared. Ok. No el cuadro, en la pared, dice. Bueno, gracias. Gracias, Gaby. Ahí lo vemos entonces. Dice Luz. Ay, se abrió la puerta de mi casa. No lo mirará, Silvia. Dice Luz. Es el viento, pero estaba poniendo mucha atención y se me... sacó un descansito del cuerpo. Dice. Dice Pilimari. Para amanecer el lunes tuve un sueño y estoy analizando todo. Y así como me dijo yo que buscara lógicas. Estoy pidiendo mucho que sea algo al contrario y que sea. Y que sea algo. Perdón. Y sea salud. Créeme que me sentí a ahogar días pasados. Yo me di una larga plática y estoy trabajando en eso. Qué bueno, Pili. Y tú ahorita estás pasando por una situación bastante difícil y dolorosa, entonces todo lo se puede magnificar, entonces siéntate y analízalo con la cabeza fría, como se dice, no, no,
no te angusties por los sueños. A veces los sueños simplemente no tienen sentido y son el reflejo de tus angustias. Si es alguien que está enfermito, si es alguien que te preocupa, si es una situación que te angustia, la vas a ver reflejada en tu sueño, a lo mejor de una forma distinta, pero eso es, son preocupaciones que tiene uno en la vida, pero eso a veces no tiene que terminar en algo malo o en algo triste. Entonces, ánimo, Pili, y analízalo, analiza bien las cosas. Ahora, luego decimos, es que yo soñé que mi abuelito se moría y se murió. O sea, no estoy tomando el ejemplo de esta chica que nos dijo que finalmente soñó y fue su abuelito. Me pongo en esta situación de nuestros padres ya muy mayores, nuestros abuelos, pues todos nos vamos a morir y todos deseamos, pues, larga vida tanto para nuestros abuelos como para nuestros padres y para nosotros mismos. Es por eso que es tan, tan, tan doloroso y tan, tan inconcebible cuando una persona joven se va. Pero a veces estos sueños, y no estoy hablando en este caso de ella en especial, estoy hablando en general, puse el ejemplo de abuelitos, porque pues son personas ya mayores que ya están aún al final de su tiempo aquí. Entonces, si yo sueño que mi abuelita se va a morir y unos meses después o unos días después se muere, es porque yo no, o sea, yo ya sé que está malita, yo ya sé que está grande. Yo ya sé que su situación no está al 100 y que finalmente tarde o temprano va a pasar, y más si tiene una condición física o una enfermedad de mucho tiempo. Entonces, eso se va reflejando en nuestras angustias, porque finalmente si alguien te habla y te dice, oye, fíjate que tu abuelita está muy delicada de salud, está en casa o ya se la llevaron al hospital. Entonces ya sabemos que eso es una consecuencia de lo que va a pasar. Entonces no es tanto un sueño premonitorio, ya es una situación lógica, pero obviamente tu preocupación y tu tristeza y todo eso se refleja en tus sueños. Ahora, distinto. No estoy diciendo que no pase, ¿eh? Claro que seguramente hay gente, y lo han platicado aquí, fuimos testigos, ¿se acuerdan? Ay, no se me olvida, y siempre lo pongo de ejemplo porque pues fue muy, muy, como que coincidió muchísimo este Pepe o José, creo que se llama, que ya no se ha aparecido por la página, ojalá lo encontremos pronto, que dijo, con mucha pena les digo que soñé que va a temblar, es un temblor fuertecito, así que les pido que tomen por lo menos en consideración precauciones. Y finalmente, creo que una semana, 2 semanas, una cosa así, tembló y lo comentamos, ¿no? Lo comentamos. Claro, alguien va a decir, ay, pues es lógico, para ese tiempo estaba temblando cada rato. Bueno, él dijo, va a ser un poco fuerte. Y finalmente coincidió, como ustedes lo quieran ver, sí, porque en ese tiempo estaba temblando, o porque pues en México es una ciudad que tiembla constantemente, entonces cualquiera puede decir, oigan, va a temblar, pero él lo dijo como muy seguro, como muy específico, y finalmente pasó. Entonces, bueno, así pasa, Pili. Entonces piensa siempre con la cabeza fría y todo positivo. Dice Gina, ¿qué pasó, Mari? Dice, justo ahí estaba el perrito y el Gasparín. Pues no, ¿qué pasó? Estoy leyendo todo, no sé qué pasó. Dicen que por aquí había un perrito. ¿De qué color es el perrito, Gaby? Dice María Elena, mi tío soñó con un muerto y mi papá murió. Dice, foco tonal, gracias, de nada, dice Lucía. Ay, hoy vi lo que te dijo el jefe, Mari, del perrito. Lu, pero tú puedes ver el video y no le hice nada. Además, yo amaba, bueno, sigo amando a esos perritos. Pero lo que yo quería es que me estuvo echando carrilla a mi jefe porque grabé a mis, yo tenía dos salchichas y pero uno de ellos tenía un comportamiento muy extraño porque cada vez que yo llegaba a la casa y dejaba la bolsa ahí, si mi hijo quería acercarse a la bolsa, él corría y se aventaba encima de la bolsa. Y le hacía cara así de te voy a morder. Él nunca mordió, ninguno de los dos.
Entonces yo quería grabarlo porque se me hizo como una actitud muy, pues muy bonita y así como muy defendiendo mis cosas. Entonces los dos estaban en la cama y entonces le quiero dar a Stuart primero una croquetita, porque siempre que le daba croqueta a uno o un premio se los daba a los dos. Entonces, pero ya estaba Emilio haciendo la gracia esa o le digo que habilidad. Y entonces toma Stuart, cómete la croquetita para que se hiciera un ladito y me dejara grabar. Entonces Stuart nada más se le quedé viendo la croqueta y ni la agarraba, ni se la comía, ni se quitaba. Entonces yo estaba con el teléfono y entonces sí le digo así como medio desesperada, ay, entonces quítate. Y entonces me enfoco en el Emilio para que haga su gracia y yo la pueda grabar y subirla al Facebook, ¿verdad? Entonces, dice Toño que fui muy grosera con él, con Stuart, y casi lloró de la tristeza, pero no es cierto, no le hice nada. Pues sí, yo los amo a los dos, pero pues Stuart era más perro, o sea, actuaba más como perro y Emilio actuaba más así como niño. Entonces, según yo quise grabar sus habilidades, pero me fue como en feria con el jefe. Y había ahí otras personas que también ahí me estuvieron diciendo de cosas, fue horrible, ya casi no transmitía yo. Dice, perdón, saludos desde Chicago, saludos Cristian. Dice, para mí es el cuadro que tienes atrás, dice Marta. Hasta mañana, los dejo muy tarde, los miro mañana. Besitos, interesante. Gracias, Marta Ibáñez, saludos. Dice Edith, Gabriela Martínez, que es un perrito Gasparín. Dice Mónica, yo soñé a mi suegra un día antes de su quinto aniversario de fallecida. Estaba medio ausente y cuando le hablé no me hizo caso de inmediato. Hasta después se acercó a mí. Lo comenté con dos personas y me dijeron que necesita luz y me dijeron que prendiera la vela blanca y le pusiera su vaso de agua. A mí me pasó muy, muy parecido que a ti, Moni, con mi suegra. Pero no creo que haya necesitado luz. Yo creo que más bien estaba esperando por Foxy. Porque desde el día que Foxy falleció, no la volví a soñar. Pero yo la soñaba mucho. Y yo en mi sueño, como les digo, esos sueños donde sabes qué está pasando. Porque en el sueño yo decía, pero ¿por qué está aquí si ella ya falleció? Y ella sabe que ya falleció. Y yo sé que ya falleció porque está aquí. Pero ella siempre es muy sonriente y siempre viendo hacia el jardín veía a los tres perritos jugar y correr y sonreía. Y yo inclusive la última vez le dije, mami, ¿eres feliz? Y también estaba así como dispersa porque estaba muy interesada viendo al jardín. Entonces la toco y le digo, mami, escúchame, ¿eres feliz? Y me dice que sí. Entonces yo no creo que mi suegra haya necesitado luz. El 25 de diciembre muere Foxy y yo no he vuelto a soñar a mi suegra. Así que yo creo que eso era lo que necesitaba, llevársela o esperar por ella. Y ya, ese era su pendiente. Y por eso yo creo que en sueños regresaba. Y ese era mi pendiente también, ¿me entiendes? Y yo tal vez por eso la soñaba, porque yo decía, ya se quedó cieguita Foxy, ¿qué hubiera pasado con mi mami? ¿Hubiera podido lidiar con esta situación? ¿Hubiera estado bien triste? O sea, muchas cosas, ¿no? Que intervinieron para que yo soñara eso. Dice Gaby, un fantasmita perrito. Dice Luz de Zaval, lo del temblor, sí, ya no se conectó de nuevo, ojalá y esté bien, así es, dice, blanco con café, o no se mira de qué color, pero parece de dos colores, entonces es Foxy, dice, blanco con café, sí, porque Stuart era negrito y Emilio era completamente cafecito, dice Tulia, uno de mis chihuahuas sí veía que alguno de mis hijos se ponía mis pantuflas, o se sentaba en mi cama, los mordía. Sí, son geniales. Dice Ricardo, ¿usted le dan miedo las experiencias paranormales? Oh, por supuesto, Ricardo. Amo las experiencias paranormales, soy defensora de las experiencias. Salimos a cementerios, a lugares embrujados, a bares, a todo, pero a estas horas que aquí son las 4:30 de la mañana. Y que de repente escucho cositas, sí, y los relatos,
Sí, me dan muchísimo miedo. O sea, la gente se ríe de mí porque me dice, ¿cómo es posible que te mueras del susto cuando tú hablas de eso y a esto te dedicas? Le digo, pues sí, pero soy niña, ¿qué le hago? Dice Andrés Valdivieso, saludos Mari, muchas gracias Andrés. Dice, oigan, déjenme, miren, me voy a salir de la transmisión porque, no, no, se los voy a enseñar porque, quiero enseñarles que seguramente vamos a regresar a ese castillo. Se llama Suddenly Castle. Ya estuve yo ahí, pero para ese tiempo todavía no me había yo integrado a la página. Es un castillo hermoso, enorme. También ahí se graban muchas películas y todo. Y tiene unos jardines muy grandes. Les conté ahí que tengo yo un video grabado de un árbol donde no hacía absolutamente nada de aire, pero dos ramitas especialmente se movían como locas. Quedé que lo iba a buscar y lo iba a publicar y no he tenido tiempo. Pero ahora en Facebook, alguien, una página de estas páginas en las que estoy inscrita, publicó un video de Suddenly Castle donde un dron que estaba haciendo tomas del castillo para un comercial, para un promocional, capta, ellos dicen que es un fantasma cabalgando. Obviamente yo se los voy a enseñar ahorita y ustedes, a mí, obviamente como a mí ya me dijo, a mí, fíjense cómo es el cerebro, a mí ya me dijeron, es un caballero cabalgando, pues yo le encuentro forma. Ahora, tenía que decírselos porque tienen que verlo en el momento. Esa penita es que se nota, pero cuando lo encuentras dices, wow. Y a nosotros, a Nil y a mí, nos dio mucha emoción porque le dije, oye, anduvimos por ahí. Qué interesante. Ahora sé, hijos del maíz, ahora sé que que también está embrujado. Entonces le dije, ahora me causa más gracia. Y se me hace más interesante lo de las hojitas que se mueven. Entonces, déjenme enseñárselos a ver si pueden ustedes captar el fantasma en el video. Aquí está. Ay, es que oí un escándalo. O se cayó Neil de la cama o no sé qué onda ahí arriba porque escuché un trancazote. Los voy a poner así, espero logren captarlo. Si no, miren, ahí les va a enseñar, ¿verdad? Espérense que se está cargando. Ahí está. Vamos a ver si se puede. Espérenme porque ahí está, miren. ¡Ay, qué la! Espérenme porque tiene un comercial. Eso me choca ya de todas las páginas. Te ponen comerciales y te los tienes que reventar hasta que terminen. Pero bueno. Este castillo está muy cerquita de aquí, por eso les digo que a lo mejor sí tenemos chance de volver a ir, porque ese no hicimos transmisión, esa fue como una visita personal de Neil y su servidor. Come on. No, uno está bueno, ¿verdad? Para una urgencia. No me deja. A ver si ahora sí. Hoy nos ha fallado todo, ¿eh? Hoy nos ha fallado todo. No se quiere dejar ver ese fantasmilla.
No deja verlo. No sé si es por la tablet. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer en el otro teléfono. No les digo. Dice, lo recuerdo, yo vi esa transmisión. Denme 2 segunditos a ver si en este sí lo puedo hacer. Cuando más necesita uno de tener, de nada sirve tener 3 aparatos y ninguno sirve. A ver si por aquí sí se puede ver. A veces por ser la tablet no deja, a veces por este, a ver. Mil disculpas, permítanme, por favor. Ahora no se quieren dejar ver estos fantasmillas. Ya, si con esta no se deja, ya, me doy por vencida. Hace rato, para poder enseñárselos, lo puse y dije, se ve perfecto, sí, lo voy a enseñar. Ahí está, a ver, esperemos que ahora sí. Ay, no sé si van a poder verlo, se ve borroso. Ahí está, miren. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Lo alcanzaron a ver? Díganme que sí, por favor. Ahora déjenme meterme a la de esta para leer los mensajes porque... Apenita se alcanza a ver, ¿verdad? No, ya vi que no se ve muy bien. No sé cómo se llama, no sé si está en YouTube, porque esta es una página del periódico local de aquí de la zona. Entonces, déjenme ver si puedo hacer algo y lo ponemos en la página, pero déjenme ver cómo le hago para no sé por qué no se ve tan clarito como obviamente aquí, pero ya vieron que no me dejó en este lado. Entonces, obviamente el teléfono está muy pequeñito y no me da la posibilidad, pero este castillo, ya he estado yo ahí y la verdad es que está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Entonces vamos a ver si hay chance de volver a ir a verlo ya para hacer transmisión, porque como les digo, esa vez pues no. Dice, Mari, ¿fue donde a rato se te perdía el esposo? No, no, no hemos hecho transmisión desde ahí, Alma Delia. Desde ahí no, porque fue casi recién que yo llegué aquí al país y fue de las primeras visitas que empezamos a andar por aquí, pero todavía yo no pertenecía a la página, entonces no lo grabamos. O sea, tengo fotografías, pero fotografías que yo tomé y con él. Además, para ese tiempo no tenía teléfono. A ver, déjenme ver si aquí se puede ver más un poquito mejor. La imagen está más grande. A ver. Sí, creo que ahí se ve un poquito mejor. No sé si ahora sí lo alcanzaron a ver, díganme por favor. O si no, los hice a perder el tiempo. A ver. Como hay un delay de 20 segundos,
Sí, ahí se ve mejor, mucho mejor. Sí, ahí sí se alcanza a ver. Ay, qué padre. Qué padre, sí se ve. Pues por ahí anduvimos caminando, fue lo que le dije a Neil y Neil me dijo, oye, está súper interesante porque además es un dron que iba a ser un comercial. Entonces, pues ahí se sentiría un poquito menos manipulada la imagen. Entonces, está muy, muy padre. Y pues vamos a ver, si podemos ir, nuevamente para hacer transmisión desde ahí. Ya la cosa es que ahorita ya el clima nos deje andar en los jardines, todo, pues tiene unos jardines hermosos, divinos. Ahí tiene de hecho un columpio que está colgado en un árbol, pero está hecho el columpio para adultos. Entonces ahí imagínense, aguantó a Neil, que Neil en ese tiempo estaba más llenito, lo aguantó. Y yo para ese tiempo estaba muy, muy mal de mi, ya saben, tengo esta cosa que se llama frozen shoulder. Y no podía mover el brazo, entonces me decía, ándale, súbete, que no sé qué. Y yo, no, es que no voy a aguantar, porque no podía yo aguantar, o sea, sostener nada de la fuerza. Y que me caigo, o sea, me subí primero, sí, así bien agarrada, así de. Y él me empujaba, y en una de esas se me fue la fuerza, y ahí, en una de esas de. Fui a dar hasta por allá. Muy divertido, me costó mucho trabajo levantarme, así estuvo a 2 segundos de llamarle a la ambulancia porque el dolor era impresionante. Recién acababa yo de empezar con esta enfermedad y fue doloroso pero súper divertido. Entonces, a ver si se da volver a ir porque pues ahora con esta nuevas imágenes. Pues da muy interesante ir a visitar este castillo. Entonces, ya les iremos avisando. Bueno, pues son 4:30 y yo me voy a despedir. Les agradezco muchísimo, muchísimo a los poquitos y a los muchos que estuvieron con nosotros. Entiendo que se estuvo fallando muchísimo el Facebook y que ya no hubo oportunidad de poder leerlos primero a todos, de que muchos regresaran porque definitivamente Facebook lo sacó y es por eso que vamos a terminar la transmisión como con 21 gentes, pero yo de todas maneras quiero agradecerles si pueden ver esta transmisión, su tiempo como siempre, su cariño, muy poquitas llamadas, 3 llamadas, pero creo que bastante interesantes. Mucha gente escribiendo sus relatos, muchísimas gracias. Si hay gente nueva que nos vio por primera vez, anímense. Hoy Facebook nos dio mucha lata y tal vez por eso no hubo tantas llamadas, pero normalmente hay días que de verdad no paro, hay días que no me dejan ni hablar. Preparo el tema y no me dejan hablar de tantas llamadas que hay. Así que muchas gracias, licenciada Lore. Ay, no te había visto, licenciada. Muchas gracias, Cristi, Cristian. Pili, todos los que están el día de hoy con nosotros, muchísimas gracias, que Dios los bendiga o en quien ustedes crean, recuerden que todo para bien, todo positivo, que pasen, que empiecen su inicio de semana, de fin de semana, muy padre, recuerden que Toño tiene algunas transmisiones, ojalá podamos verlas, ojalá tenga mucho éxito y yo también por aquí andaré en audios. También a Lu, que también ya empezó a hacer sus transmisiones de audio muy padres, así que acompáñenla, apóyenla y pues ahí ya estaremos platicando de cosas, la mente es extraordinaria, de estos temitas que luego nosotros vamos sacando en audios que son muy interesantes, así como psicofonías, estemos al pendiente de los casos de Álvaro, desde la oscuridad ya está transmitiendo, así que pues apoyémonos entre compañeros cuando todo está así como de buena onda, ¿no? Nos ayudamos unos entre otros simplemente para conocer, para ampliar y muchas gracias a todos los que comparten. Les mando un fuerte abrazo, todo mi cariño y nos vemos el próximo jueves primero, próximo jueves 7:30 de la noche, igual aquí en Noche de Relatos y espero que ahora sí se animen y platiquen y ahora sí nos deje hacer también transmisión Facebook y
lo que salga este fin de semana o lo que nos deje transmitir con clima, estamos al pendiente. Les quiero muchísimo, les mando un fuerte abrazo, todo mi cariño, ya saben que pasen linda noche. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, está pendiente, vamos a tener también una entrevista con una angelóloga, perdón, es que antes de que se me olvide, una angelóloga la próxima semana, nada más voy a contactar con ella para concretar el día y la hora, pero seguramente será el viernes en la tardecita, así que no perjudicaría otras transmisiones. Para la gente que cree en ángeles, que hemos estado dale y duro y no hemos podido terminarlo. Y para la gente que quiere ver de ángeles, pues ahí los tendremos una entrevista para que nos diga qué tipo de ángeles y todo. Porque hay gente que amamos los ángeles, pero no sabemos la diferencia entre un arcángel, entre un ángel, entre un querubín y no sé cuántas niveles haya más. Entonces a ver si ella nos puede decir y cómo identificar a nuestro ángel. Entonces me voy, gracias por todo, que pasen linda noche, los quiero, besitos, bye bye.